Siguiente pregunta, Marcos Colombo, de Televen. Buenos días para todos. Quisiera pedirle disculpas de antemano, diputado, por salirme un poquitico del contexto de la rueda de prensa. Solamente quería conocer... Marcos, perdón, tú. Colombo. Solamente quería conocer la posición del bloque y del partido con respecto a lo que fue el asesinato del trabajador de Televen el pasado domingo, ya que pues ha causado cierto revuelo, pues, no solamente en su hogar, sino también en las personas pues que día a día lo seguían. ¿Cuál es la posición que mantienen ustedes? Gracias. Sí. Mira. Lamentamos profundamente el asesinato de este joven venezolano. Lo lamentamos profundamente. Lamentamos el dolor de su familia, de todo el gremio artístico como venezolano. Y de todos los venezolanos, pues, y venezolanas. Es lamentable. Y nosotros no ocultamos jamás, no queremos, jamás hemos querido tapar el sol con un dedo. Donde hay un problema, lo atacamos. Buscamos la solución del problema. Y lamentamos, además, que trate de politizarse un hecho de este tipo. De meterle un tinte político, politiquero. Que trate, por ejemplo, de señalarse que el gobierno es el culpable, que el gobierno fue el que lo hizo. Nosotros, a menos que tengamos una investigación bien seria, pudiéramos acusar a alguien. ¿Qué es lo que se está haciendo? Una investigación muy seria. Y esperamos llegar a los culpables y presentarlos ante el país a los responsables de la muerte de este joven. Ayer, por ejemplo, cumplió años Robert Serra, 30 añitos, ¿vale? Asesinado. Otaiza cumplió en estos días, ¿verdad? Otaiza, 7 de enero. Jóvenes venezolanos asesinados. En verdad lo lamentamos profundamente. Yo tuve la oportunidad una vez que fui a Televen, una entrevista con José Vicente, él se acercó a saludar, yo lo saludé con... Yo no lo conocía, con mucho afecto. Y nos duele profundamente el asesinato de cualquier venezolano. Pero también da tristeza cuando alguna gente quiere politizar un hecho que en verdad todos deberíamos estar lamentando. A su familia, en nombre de los diputados nuestros, toda nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento, y nos queda ahora encontrar los responsables de ese hecho. Y que se haga justicia como debe hacerse.